Yo no soy de las personas que me escondo, doy la cara siempre. De verdad me es muy desagradable lo que esté pasando con estos chavos, porque los conozco desde niño. Yo sé lo que es ser deportista y que te cierren un espacio. Yo desde que dije quise darle todo, pero desgraciadamente no puedo contar con el recurso necesario. Yo qué más hubiera querido tenerles un lugar especial para ellos. Hoy créame, déjame decirlo, que estoy peleando hasta el día de hoy. Espero y me dé tiempo, terminando la administración y mi gestión como director, espero dejarles algo, pero desgraciadamente ellos lo saben, se los he dicho, es de tocar una puerta y si se te cierra hay que tocar otra y otra y otra, pero desgraciadamente así pasa. Pero los skates es algo, es un deporte, no es, es mentira, que seamos conscientes que es mentira de que son algún tipo de que tienen algún tipo de adicción, de drogadicción o de algo. No es cierto, no son maleantes, son deportistas. Y como cualquier deportista tienes su forma de expresarlo, tienen su forma de andar. Es como el futbolista, tú lo ves, como todos los conocemos, jersey, pantalón, short, calcetas, espinilleras, tacos o zapatillas de fútbol. ¿Sí? Esa es su forma. ¿Y cómo son los skates? Tienen su forma de cachucha, se dejan el pelo largo, tienen su forma de vestir, y ya por eso lo catalogan. No cataloguen nunca cataloguen a nadie por cómo se vea. Primero pregúntenle cómo estamos, para modo de nosotros. Y créanmelo, que los skates es algo que me preocupa y me ocupa en Lerdo de Tejada, porque veo que cada día crece más y me gustaría verlo competir como es uno de los grandes eventos que hay a nivel skateboard. ¿Sí? Los skate game es lo mejor, es donde viene todo y donde ellos, créeme lo que hay talento lerdense, que hay talento lerdense que puede sacar a Lerdo de Tejada a una competencia a otro nivel.